Si has escrito alguna aplicación usando dependencias y librerías públicas y la has vendido a algún cliente, es probable que estés infringiendo licencias de software libre. ¿Conoces tus derechos y tus deberes como usuario de este tipo de software? 15 años de experiencia me han enseñado que la manera más fácil de aprender a desarrollar complejos proyectos de software es a través de la lectura y el análisis del código disponible en herramientas existentes. Por ejemplo, te darás cuenta que en cada nuevo trabajo, tu primera tarea será la de realizar mantenimiento a bugs y errores, esperando que puedas aprender a través del análisis y mejoras del código. Igualmente, si tu deseo es llevar a cabo la ejecución de las tareas de desarrollo de una aplicación, puedes fácilmente utilizar librerías y dependencias libres y abiertas que simplifiquen y aceleren el proceso de implementación. Por ejemplo, cuando haces uso de WordPress para la creación de un sitio o aplicación web. ¿Y te ha pasado que has desarrollado alguna aplicación y has compartido ese código con tus compañeros o desconocidos a través de repositorios abiertos? ¿O has tomado el código de alguno de tus compañeros o descargado alguna de las dependencias que has usado en tus tareas de desarrollo y les has hecho cambios, por mínimos que sean, para mejorar su funcionalidad? Estos cuatro ejemplos demuestran de manera práctica los conceptos, las libertades y las ideas detrás del movimiento de software libre. Y hoy quiero que conozcas en qué consiste, cómo puedes hacer parte de él y qué ventajas trae a tu carrera. Antes de continuar, si te gusta este contenido y estás buscando aprender más sobre ingeniería de sistemas, desarrollo de software, nuevas tecnologías y cómo construir una carrera exitosa de desarrollo en el extranjero, suscríbete. El software libre y las aplicaciones de código abierto son esenciales en el avance global de la tecnología, la ejecución de tus tareas de desarrollo, tu aprendizaje y tu crecimiento profesional. El término software libre como tal hace referencia a un movimiento que busca darle al usuario las libertades de compartir, estudiar y modificar el software. El término en inglés, free software, origina confusiones, pues free, que hace referencia a la libertad, puede muchas veces ser interpretado como gratis, distinción importante que hay que hacer en la definición del movimiento. El movimiento garantiza cuatro libertades esenciales a sus usuarios. Libertad de uso, pues el software puede ser usado por cualquiera sin restricción alguna. Libertad de estudio, ya que el software y su código fuente pueden ser analizados y estudiados por cualquier individuo. Libertad de mejora, que indica que el software puede ser libremente modificado. Y finalmente, libertad de compartir, donde el software puede ser compartido y copiado sin costo alguno. La ausencia de al menos una de estas libertades le quitan al software la calidad de libre. En desarrollo, también tenemos el término código abierto, que aunque parece lo mismo, es diferente del software libre. Este término, también conocido como open source, hace referencia a una metodología de desarrollo, donde el código está abierto para su lectura, modificación y participación. En contraste, el software libre hace referencia a un movimiento ético, político y filosófico que se enfoca sobre las libertades inherentes al software. ¿Y cómo puedo hacer parte del movimiento de software libre o utilizar la metodología de desarrollo open source? La respuesta es simple: a través de contribuciones a proyectos libres o de código abierto disponibles en repositorios públicos. Para esto, puedes utilizar plataformas como CodeTriage, que listan este tipo de proyectos, y puedes explorar sus issues, que pueden ser bugs o nuevos features, para que trabajes y contribuyas a ellos. Este tipo de trabajo es increíblemente valioso y le da muchísima relevancia a tu perfil y tu portafolio cuando haces búsqueda de un nuevo trabajo de desarrollo. También puedes publicar tus propios repositorios de código y paquetes para que otros miembros del público puedan hacer uso de ellos. Así que si ya tienes aplicaciones almacenadas en GitHub, simplemente configúralos como repositorios públicos. Coloca una licencia libre, guías de modificación y códigos de conducta para permitir su extensión y distribución. Pero esperen, aclaremos aquello de la licencia libre. Todo proyecto libre u open source debe tener una licencia que especifique las garantías, restricciones o condiciones detrás del código fuente y su uso. Estas licencias varían dependiendo de qué tantas libertades deben permanecer en el producto original y en sus productos derivados, es decir, variaciones y extensiones del original. Estas licencias pueden ser clasificadas de dos maneras: licencias permisivas y licencias copyleft. Las licencias permisivas colocan muy pocas restricciones en cómo otros pueden usar tu código fuente y redistribuir el software, incluyendo su uso para la venta.
Al menos el 50% de las aplicaciones de código abierto usan este tipo de licencias. Las más populares de este tipo son la licencia del MIT, una licencia conocida por su brevedad, flexibilidad y facilidad de uso, que estipula que el usuario puede hacer lo que quiera con el código: copiarlo, modificarlo, extenderlo, distribuirlo y venderlo, siempre y cuando se incluya la licencia y la especificación de los derechos de autor originales en los productos derivados. Esta licencia es la que se usa en proyectos como Ruby on Rails, jQuery, AngularJS, entre muchos otros. Y tenemos la licencia Apache en su versión 2.0, que va más allá y requiere que aquellos usuarios que hagan modificaciones sobre el código notifiquen qué archivos fueron modificados, y establece protecciones contra demandas para las partes involucradas en la licencia, es decir, los autores originales del código y quienes los modifican. Esta licencia se puede ver en productos como Kubernetes, TensorFlow y Swift. Ahora tenemos las licencias Copyleft, que requieren que cualquier trabajo derivado del software sea lanzado con la misma licencia que el software original. En otras palabras, que el código derivado sea igual de abierto y libre que el código original. Estas licencias a su vez vienen en dos variantes: el Copyleft fuerte y el Copyleft débil. El Copyleft fuerte requiere que cualquiera que distribuya trabajos derivados del código licenciado publiquen el código fuente resultante con la misma licencia. Se destacan las licencias GPL o GNU Public License en su segunda o tercera versión, liberadas y mantenidas por la Free Software Foundation. El kernel de Linux, el sistema operativo más famoso del planeta, utilizado en los móviles Android y en la gran mayoría de los servidores web, es libre y usa la versión 2 de la licencia GPL. Otra gran aplicación que hace uso de esta licencia es el sistema manejador de contenidos WordPress. Y tenemos el Copyleft suave, que permite que el software derivado que use un componente Copyleft en archivos separados pueda ser distribuido bajo una licencia diferente. Aquí se destacan las licencias LGPL y la licencia pública de Mozilla en su segunda versión. Es con este tipo de licencias Copyleft donde puede ser que estés infringiendo licencias libres mientras fabricas software mantenido en repositorios privados. Es tu deber identificar si las librerías o dependencias que utilizas en tus proyectos te permiten su uso de manera cerrada, si algún componente utilizado o si tu trabajo es derivado de código bajo la licencia GPL, estás obligado a liberar su código fuente. En un escenario más puntual y práctico, si has creado plugins, temas o elementos que son considerados trabajo derivado de WordPress para la creación de un sitio web o aplicación web, estás obligado, según la licencia GPL, a liberar y distribuir su código. ¿Y qué ventajas tengo al hacer de mi código fuente público y distribuirlo bajo una licencia libre y abierta? El software libre, como su nombre lo dice, se trata sobre tu libertad y la de todos los miembros de la comunidad de usar, distribuir, estudiar y modificar el código. Si tienes un teléfono con Android en tu bolsillo, usas un sitio web o has programado cualquier aplicación con dependencias y librerías públicas, te has beneficiado directamente del software libre y abierto. Su influencia es tan fuerte que empresas que se hicieron famosas durante los 90s y los 2000 por sus políticas restrictivas en desarrollo de software han cambiado totalmente su perspectiva y distribuyen ahora su software bajo licencias libres. Este es el caso de Microsoft y el ya muy famoso Visual Studio Code, que fue liberado bajo la licencia del MIT. El software libre te concede autonomía para usar y mantener software que se ajusta a tus necesidades y no las necesidades del proveedor del software. Igualmente, estimula la democratización del software al permitirle a todos los miembros de la sociedad acceder al conocimiento y los beneficios de las aplicaciones sin ninguna barrera de entrada. El software libre te provee también de oportunidades y capacidades para reusar el código para otros proyectos y evita la monopolización del conocimiento, estimulando la competitividad. También busca crear una cultura de colaboración donde todos los miembros de la sociedad pueden participar activamente para mejorar e innovar la implementación. Te ayuda a evitar la dependencia a empresas y licencias agresivas y te permiten moverte libremente entre proveedores y soluciones. Y finalmente, hacen todo más seguro, pues mil cabezas mirando una pieza de software tendrán la oportunidad de identificar y aplicar correcciones y mejoras muchísimo más rápido. Debes saber que el software libre no limita tus oportunidades de lucrarte del software, pues puedes hacer de tu código fuente público y aún cobrar el costo de tu trabajo. Y de paso, abres la puerta para que la comunidad te ayude a sacar adelante nuevas características o mejoras a tu aplicación.
educación. Todos los sistemas, aplicaciones y sitios web modernos están basados en código libre y abierto. Y el estado de la tecnología y la sociedad actual se construyen sobre los principios y libertades de este movimiento y metodología. Infortunadamente, muchísimos componentes o librerías open source o de software libre son fabricados y mantenidos por miembros únicos de la sociedad y tras años de trabajo filantrópico y voluntario, se ven obligados a seguir adelante en su carrera dejando a un lado su creación. El mundo debe buscar maneras de retribuir el trabajo de los voluntarios que realizan el mantenimiento de proyectos open source y libres que son usados en todos los dispositivos, desde lavadoras hasta las computadoras más potentes del planeta. Personalmente, llevo 15 años haciendo uso de código abierto y libre y la fundación de mi éxito profesional se lo debo al conocimiento libremente distribuido. ¿Qué piensas de este movimiento y esta metodología de desarrollo? ¿Estás dispuesto a abrir tu código fuente para que la comunidad pueda mejorarlo o aprender de él? ¿O sientes que para lucrarte es mejor mantener tu código cerrado? Quiero saber en los comentarios tu posición al respecto y tengamos un debate saludable sobre el tema. Si quieres aprender más sobre GitOps, la práctica esencial en los ciclos de configuración y desarrollo de la infraestructura y tu aplicación, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso, vas a lograr todo lo que te propongas y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto.